6 de marzo, era del corriente año, siendo las 03:30 hora aproximadamente, donde una persona fue víctima, ¿verdad?, de homicidio pues, producido por disparo de arma de fuego. Bueno, en prosecución a ese hecho, ¿verdad?, el personal de investigación estuvo realizando la pesquisa correspondiente y se allanó dos domicilios, de uno de los domicilios se incautó 7 cartuchos, de los cuales 6 cartuchos vivos, un cartucho percutido, y del otro domicilio se incautó una camioneta más un cartucho percutido. Este procedimiento ya producto, ¿verdad?, de la investigación que estamos realizando, declaraciones de testigos que en el momento del hecho se había visualizado, ¿verdad?, un vehículo, ¿verdad?, de similares características con una terminación de chapa correspondiente, y fue este el resultado que tuvimos el día de la fecha. ¿Es efectivamente el vehículo en cuestión? ¿Es efectivamente? Bueno, según las imágenes de circuito cerrado que tenemos nosotros durante la comisión del hecho, corresponde a las características del vehículo, color, marca, similitud, ¿verdad? Y así también tenemos la declaración, ¿verdad?, que ya está en el Ministerio Público, una persona que había visto dicho vehículo con las mismas características y misma numeración de chapa. No así, no pudo precisar las letras, pero sí la numeración de chapa. Ahora, ¿la víctima qué tipo de disparos tenía? ¿Y si coincide con lo incautado, en cuanto a vainilla, cilindro? Bueno, en el momento de la comisión del hecho, era personal de criminalística, había levantado un plomo, ¿verdad?, que presumiblemente sería calibre 38. Asimismo, el día de la fecha, ¿verdad?, los cartuchos que fueron incautados son justamente del calibre 38 especial. ¿Las viviendas de quiénes son y si hay aprehendidos? Bueno, aprehendidos no tenemos, estamos todavía en una etapa investigativa, ¿verdad?, de la investigación. Más bien tenemos dos viviendas, ¿verdad?, que es justamente en la zona, ¿verdad?, casi adyacente al lugar de la comisión del hecho. Es por cuestiones de procedimiento y investigación, ¿verdad?, quiero obviar el tema de los datos, ¿verdad?, de la persona, y por resguardar también su derecho, ¿verdad?, su presunción de inocencia. En cuanto a la hipótesis, comisario, la hipótesis del crimen que se maneja. Bueno, nosotros estamos manejando, ¿verdad?, la hipótesis de esta persona ya fallecida, ¿verdad?, contaba con antecedentes penales, justamente meses atrás fue detenida por personal de este departamento por estar vinculado a varios hechos de hurto agravado. Ya estaba él gozando de su libertad y presumimos nosotros, ¿verdad?, que sería justamente porque él habría ingresado de repente a hurtar nuevamente en un domicilio en reiteradas ocasiones, y sería la reacción de esta víctima de hurto lo que podemos calcular que lo llevó a esto. ¿A qué usted cuenta hablando mal y pronto, se puede decir? Y podemos deducir, así como está diciendo, hablando mal y pronto. ¿Vamos a reiterar el nombre de la víctima, comisario, para recordar? Sí. La víctima en aquel entonces fue el señor Ricardo Rubén Rojas Núñez, alias Piraí, conocido, ¿verdad?, con antecedentes penales que el personal de este departamento lo tenía, ¿verdad?, fichado. ¿Él estaba con prisión domiciliaria en ese momento? Sí, así mismo. Él contaba con medida, ¿verdad?, sustitutiva a la prisión, y justamente por la hora, ¿verdad?, en un trayecto de dirigiéndose de la casa de su madre a la casa de su pareja sentimental fue que fue víctima, ¿verdad?, de este homicidio.